¿qué tal amigos? Yo soy Bellaco, estoy aquí en Chilango Shop. En esta ocasión presentándoles un producto de la marca Steel Pro en su presentación en el Mac X2 Sub. Incluye un buffer de 12 pulgadas con RMS de 300 watts, 450 máximos, conexión Bluetooth, RCA, entrada de línea, XLR. Vamos a ir viendo sus detalles conforme vaya transcurriendo este video. También incluye un satélite con dos medios de 6.5 pulgadas y un driver de titanio 3.2 pulgadas. Bien, pues me gustaría que veamos más de cerca este sistema de audio de la marca Steel Pro, muy potente, y verlo detalladamente cada uno de sus componentes. Este es nuestro satélite del sistema Magnum X2. Vemos que tiene una rejilla de metal para protegerlo de los golpes a nuestras bocinas, que son de 6.5 pulgadas cada medio, por un driver de 3.2 pulgadas que es de titanio. El acabado es texturizado, tiene tatuado el nombre de la marca. En la parte de atrás, pues bueno, viene lo que son el conector en Spicon. Tiene para sujetarlo en la parte de arriba, una tipo manija para nosotros poder cargarla. En la parte de abajo tiene la base para montar en el poste. Y bien, pues son 150 watts RMS y máximos 250 watts. Esto es nuestro satélite de nuestro sistema Magnum X2. Subwoofer del sistema de audio Magnum X2 es un buffer de una bocina de 12 pulgadas que nos ofrece 300 watts RMS, máximos 450 watts. Vemos que la parte frontal es una rejilla de metal para proteger nuestra bocina. Tiene tatuado también en la parte del lado derecho la marca. Es un acabado texturizado, lo podemos utilizar en esta posición, o bien nos ofrece unas gomas con unas pijas para nosotros colocarlo del lado derecho en 4 orificios que tenemos de este lado, colocar las gomas para nosotros poderlo colocar también en esta posición. Podemos utilizarlo de esta forma o de esta forma, obviamente colocándole las gomas en este lado. Tiene en ambas partes, tiene la base para colocar el poste, ya sea en esta posición o en la segunda posición que les mencionaba. Aquí tiene también la base para colocar el poste para el satélite. Bien, pues vamos a ver la parte de atrás, conexiones de nuestro subwoofer. Miren la parte trasera de nuestro subwoofer. Vemos que tiene el nombre del modelo del sistema de audio, tiene también el nombre de la marca. Tenemos aquí una perilla master, LED indicador de encendido, apagado, volumen de subwoofer. Y aquí tenemos las entradas de línea XLR o plug 6.3 o bien RCA. Tenemos la entrada de lo que es el satélite en Spicon, switch de encendido y apagado para nosotros conectarlo a la corriente. Es un amplificador clase D el que contiene nuestro subwoofer. La parte de arriba es para vincularlo con el Bluetooth de algún dispositivo. Vamos a ver rápidamente cómo hacer la conexión y cómo poder utilizar el Bluetooth en nuestro Magnum X2. Vamos a verlo rápidamente. Bien, para nosotros poder vincular nuestro sistema de audio con nuestro celular, tenemos que prender nuestro Bluetooth de nuestro celular. Siguiente paso es dejar presionado unos 5 segundos el botón de Bluetooth. Ya lo tengo vinculado. Les voy a mostrar cómo les va a aparecer a ustedes en el celular. Les va a aparecer como Bluetooth. Pues bueno, ya vamos a poder manipular la música de nuestro celular. Y el volumen lo vamos a controlar directamente desde el master. Bien, así de sencillo es vincular nuestro dispositivo móvil con nuestro sistema de audio Magnum X2. Bueno, pues después de analizar todas sus propiedades de nuestro sistema de audio, podemos escucharlo, la claridad que tiene, la potencia que tiene, el buen sistema Magnum X2. Thank you.
actualizar todas las cualidades de este sistema de audio. Pues bueno, les queremos informar que ya lo tenemos nosotros a la venta aquí en Chilango eShop.